sea, dicen, quien me ofreció la posibilidad de ofrecer esta conferencia sobre quién fue mi profesor de composición, Amado Marqués. También dar las gracias a mi director, don Andrés Silverman. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Para honrar la figura de Amado Marqués, el mayor reconocimiento hacia el compositor sería el estudio y la interpretación de sus obras. Como decía Amado Marqués, creo que mi actitud y mis obras siempre estarán marcadas por las vivencias de la niñez. Es necesario, pues, considerar los primeros años de vida del compositor para entender mejor por qué hizo algo así. ¿Qué pretendía con ello? Buscar qué pudo haber pensado. ¿Por qué un acorde de séptima disminuida con el acento esforzado? ¿Por qué lento amoroso? ¿Por qué ese retardo sin resolver tan bajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Amando Marqués Ponsola nació el 5 de febrero de 1935 en Alcoy, en un hogar humilde. Su padre, Amando Marqués Pérez, era carpintero de profesión. Y además de su buen carácter, le gustaba la música. Su madre, Marina Ponsola Pedro, fue una mujer dedicada al cuidado de la casa, a la crianza de los hijos. Pues el matrimonio tendría dos retoños más, Francisco y Marina. Al cabo de poco más de un año del nacimiento de Amando Marqués, estalla la Guerra Civil Española y con ella llega la penuria. Como siempre sucede cuando hay conflictos, los más perjudicados son los niños. Muy posiblemente el acontecimiento médico hizo mella en la sensibilidad del niño Marqués cuando en 1941, finalizada ya la contienda bélica, se le diagnosticó cierta parálisis infantil que poco a poco iría adueñándose de sus piernas, teniendo que estar en reposo a los 6 años de edad. Haciendo de él un niño introvertido, retirado, pero adelante. El médico aconsejó a sus padres que tuviera una vida tranquila, al aire libre. Fue entonces cuando una familia de labradores sin hijos se hizo cargo del niño Marqués en la alquería de Pomerol y tuvo una nutrición sana, basada en productos directos de la tierra y de los animales, bienes muy apreciados en la posguerra española. Sus padres iban a verle todos los jueves y domingos, acompañados por algún familiar.
Sin embargo, esos años de dolencia y soledad fueron más bien fructíferos. Por un lado, el niño Maquet hacía por llevar una vida normal, como los demás niños de la aldea. Recogía los huevos del gallinero, se divertía con las cabras, hacinaba la paja. Por otro, como apenas podía corretear y saltar como los demás niños, se hizo un amiguito, llamado Daniel. Él rasgueaba la guitarra a su manera, de suerte que los dos niños daban rienda suelta a sus emociones. Durante los 3 años que Manuel Maquet estuvo recluido en la alquería de Pobregón, debido a su enfermedad, un primo hermano de su madre llamado Miguel, muy vinculado a la banda La Primitiva de Alcoy, junto con el hijo que tocaba la flauta, iban a visitarle, al tiempo que éste interpretaba con la flauta lo que sabía. No podemos saber qué instrumento vio y sintió primero. Si la flauta de su primo Miguel o la guitarra de su amigo Daniel. Sea como fuere, la guitarra fue uno de los primeros instrumentos que le revelaron como una predestinación a la música. Y esto es muy importante. Las 3 piezas que integran la suite laica para guitarra, Alborada, Cantiga y Muñeira, fueron dedicadas al excelente concertista, catedrático de guitarra, don Santiago Reinhardt. Y estrenadas por él en un concierto de la Sociedad de Amigos de la Guitarra de Valencia, concierto que tuvo lugar el domingo 8 de junio de 1980 a las 12 de la mañana. En el Salón de Actos de la Ateneo Mercantil de Valencia. La imagen dice mucho el subtítulo que aparece en el programa de mano de dicho concierto. Guitarra para la juventud. Pues pone de manifiesto que la obra fue pensada para los principiantes. No sé si estará presente don Santiago Reinhardt. Sería tan amable, señor. Salir. Para juventud, pero no es para lo que comienza.
digamos que sería un grado medio avanzadillo. Y entonces esa obra se la estrené, como acaba de decir el profesor, en 1980, ¿no? Que pasa bastante de entonces. Y es una obra que presento con mucho gusto. Luego hizo dos obras más, una sonatina de cuatro movimientos y una obra dedicada a Bach. O sea, utilizando las palabras de Bach, B-A-C-H, hizo un tema y con fuga. Esta es un poco sorpresa de otra sonatina. Pero siempre dentro del estilo de él y de, se acoplaba muy bien al instrumento, por lo menos a la guitarra, a pesar de que no la conocía, porque lo hacía ser de pequeño, ¿no? Pero bueno, sonaba muy bien, se acomodaba bien a los pies del instrumento y se pueden sacar perfectamente muchos resultados típicos de esas obras. Y entonces así fue, estuvimos en contacto, luego yo ya, después de estar aquí en el rato de Valencia, me destinaron a Zaragoza y ahí ya estaba hasta que me jubilaba hace poco. Y eso ha sido la relación que yo tuve con Amando. Llegué a matricularme en Cone para hacer contrapunto y fuga, que luego ya al marcharme se quedó todo sin poder continuar. Y en fin, de Amando, ¿qué puedo decir? Que era una persona muy amable, muy afable, enseguida te escuchaba. Y como profesor, pues, ya hemos visto muchos de sus alumnos. Así que eso es lo que puedo yo añadir a la historia de Amando Blanquer. Supuso la curación completa. El médico seguía atendiéndole, pero por lo menos pudo ir, aunque retrasado, a la escuela, mostrando cierta aptitud en matemáticas. Como no podía hacer una vida normal como los demás niños de la aldea, no podía corregir, no podía jugar la pelota, no podía saltar. Se volcó en la lectura, siendo Juan Ramón Jiménez uno de sus autores preferidos, lo que le sugestionaría más adelante el concierto para guitarra y orquesta que se lo dedicó. En 1975 compuso Impresiones lúdicas. En 1979 la Suite laica y en 1980 la Sonatina. Sí, en 1979 compuso la Suite laica, pero con anterioridad Blanquer ya se había sentido atraído por Galicia cuando en 1973 compuso Abracadabra, una obra para el conjunto de cámara. Nueve instrumentos, incluido piano y percusión. Obra en la que se revive el espíritu de las leyendas guerreras, de los paisajes encantados, del mundo de las quimeras y todas estas costumbres típicas de Galicia lo inspirarían apenas 6 años después la Suite laica. Blanquer concibió la Suite laica
desde el piano. Y jamás la hubiera podido escribir si no la hubiera sentido. La obra tiene una duración cercana, aproximadamente 9 minutos, y fue editada en 1982 en París por Gerard Vidaugo. Llama mucho la atención el hecho de que no figure ninguna indicación de metrónomo en la partitura, ni en la edición original para guitarra, ni en la versión que posteriormente hizo el compositor para orquesta de cuerda, cuando por lo general sí que metronomiza sus obras. ¿Por qué? ¿Era su vida laica? No. La razón, la respuesta, estaría en las fuentes. Blanquet es capaz de imaginar en la suya laica unas melodías que deben ser explayadas en su discurso teniendo en consideración el ambiente del folclore popular de Galicia y el carácter de esas melodías, no la velocidad. La moral. La primera pieza de la suite, Alborada. Alborada es el amanecer del día. Es por ello que el cantar o tocar alboradas conlleva un ritmo alegre, mostrando la alegría que se siente por el nacimiento de una nueva jornada. Nada más comienza la obra, en el primer acorde, vemos una nota añadida. Es la cuarta añadida al acorde perfecto del primer grado. Es decir, el acorde sería sol, si, re, y la duplicación de la fundamental. En lugar de la nota re, Blanquet anota la nota do, ocasionando un intervalo de segunda menor con la tercera del acorde, una disonancia fuerte. Blanquet determina claramente la tonalidad al comienzo de la obra, mediante los enlaces primero, quinto y primer grados. Reforzándola, han conseguido aún más mediante los enlaces cuarto, quinto, primero. Descendentes posee en sí mismo un carácter descriptivo al expresar la idea de los mozos y de las mozas de Galicia de salir al aire libre tocando un instrumento típico del folclore popular galego como es la gaita, acompañada por el tambor, punteando el baile con alegría en las fiestas tradicionales de Galicia. Y para eso nada mejor
haciendo que estos suenen completos cada vez que desplazan las notas de un mismo acorde, consiguiendo una mayor flexibilidad sonora para ilustrar su significado dancístico. La construcción formal es la estampa. En cuanto a un tipo de estructura que llegó a su máxima perfección, el clasicismo vienés. Un periodo de 8 compases que se subdivide en 2 fracciones, con los elementos dispuestos de 2 en 2 compases, con repetición. Compases 5 y 6 son una repetición de los compases 1 y 2. De suerte que escuchando cómo es la primera fracción, gracias a la memoria, es posible hacerse una idea de cómo va a ser la segunda. Cuarto, una cadencia predominante en el compás 8, una cadencia en primer grado. El pie dáctilo ha inspirado este primer periodo. Su constante repetición va a causar un efecto obstinado. Pero en el compás 16 vemos un fa natural, un fa menor. Que nos conduce a la tonalidad de la subdominante, do mayor, modulación. Frente a los 3 periodos iniciales, con sus repeticiones, Blanquer modifica ahora la longitud de las unidades mediante una construcción asimétrica. 3 más 7 más 5 compases, porque quiere evitar la monotonía que podría causar la repetición constante de aquel periodo inicial formado por un número par de compases. Y para ello nada mejor que la introducción de un nuevo enérgico, el espóndeo, estructurando el discurso musical al mismo tiempo que irá encaminando todas las energías hacia el punto culminante, aquel en donde se acumula la mayor cantidad de tensión de todo movimiento y que está en el compás 38. Adviértese la manera de armonizar la melodía con esa alternancia de quintas descendentes, cuartas descendentes.
que ella tenía un anquén en la cabeza y nos quiso transmitir. El anquén no nació los acordes porque sí, sin más, no, no, sino que los utilizó como elemento expresivo porque quería generar un ambiente festivo, dancístico. Y en verdad lo consiguió a doblar ese mundo. Pues aquella progresión con las fundamentales anotadas en la parte superior de la armonía viene a significarnos la correspondiente mudanza con los pies ordenadamente y a compás que tiene que efectuar cada pareja de bailarines o colectivamente bajo la dirección de uno de los bailarines. Pero, ¿de dónde cogió esto? Una secuencia en la que cada acorde es una dominante, no es siguiente. Era un recurso frecuente en los siglos XVIII y XIX. Piénsese, por ejemplo, en la suite, en la pastoral, en la suite número 2 de la recién de George Bizet. Solo que en Bizet las fundamentales están en abajo. Y en Blanquet las fundamentales están en la parte superior de la armonía. Fundamentada sobre los grados primero, cuarto y primero. Y sus repeticiones. Eliminando sucesivamente algunos hechos característicos con miras a un acortamiento de la frase. Solo el acorde de primer grado. Esta coda tiene en la sucesión de los grados primero, cuarto y primero paralelismos con aquella sucesión de tonalidades que vimos en el cuerpo de la pieza. Sol mayor, Do mayor, Sol mayor. En otras palabras, aquí la sucesión de tonalidades, Sol mayor, Do mayor, Sol mayor, se convierten aquí en la coda en grados de la tonalidad de Sol mayor, porque el compositor quiere significarnos de una manera práctica la cadencia pagana. De tipo bucólico pastoril. De esta manera, el orden de las tonalidades, Sol mayor, Do mayor, Sol mayor, obedece a una estructura para unir el principio con el final.
haciendo que toda la morada se perciba como un todo completo. Esto es muy importante. La segunda pieza de sí, la cantiga. Las cantigas son poesías cantadas, procedientes de trovadores o del cantar popular tradicional. Creo poder decir que esta segunda pieza de Spin, la cantiga, al igual como veremos en la tercera, la muñeira, ambas son autobiográficas. La imaginación y la memoria del compositor están relacionadas aquí. Blanquet es capaz de imaginar en la cantiga el amor incondicional de sus padres cuando era un niño enfermo. La cantiga, sugerido por el tempo de vida amoroso. La cantiga expresa el triunfo del amor sobre la adversidad. El establecimiento de las creencias mediante cantigas nos indica el final de cada sección. Pero, ¿de dónde viene esta manera de proceder? Tenemos que volver a Bach. Cuando en sus 371 corales para órgano o armonio, la estructura formal viene determinada por el establecimiento de unas cadencias que puntúan la melodía y que coinciden con el final de cada versículo del texto. La cantiga de la suite galaica consta de dos secciones y una coda. La estructura formal es también clásica. El período de 8 compases que se subdivide en dos fracciones con los elementos dispuestos de 2 en 2 compases. Con repetición, los compases 5 y 6 son como los compases 1 y 2. De suerte que, escuchando cómo es la primera fracción, gracias a la subconsciencia, es posible hacerse una idea de cómo va a ser la segunda, conduciendo al grado o cláusula sobre el primer grado en desinencia femenina, en los compases 4 y 8. Pero en el compás 7 vemos un fa sostenido. La tercera mayor, relacionada con la esperanza, no con el dramatismo. En el comentario del primer inciso, me percaté de una errata en la edición francesa. En el compás 15, la segunda corchea, do, debería de ser la nota re, siendo el motivo la re, en lugar de la do, re, mi, re. Una melodía
que las notas, según vayan sucediéndose, tengan una menor altura desde el mi. Refleja a la perfección el estado anímico de unos padres que aceptan con paciencia y resignación aquel golpe del destino que supuso el diagnóstico de la enfermedad de su querido niño Adán. Idea que se refleja musicalmente y de una manera muy eficaz mediante un periodo de construcción asimétrica, 6 más 7 compases, conduciendo al grado en el que termina la cadencia en el quinto grado con suspensión. La melodía desde el mi se dirige hacia una tesitura más baja, más grave, mientras que la armonía, la tensión armónica irá en aumento debido a la sucesión de los acordes. En otras palabras, la tensión melódica y la tensión armónica van en diferentes direcciones. Aquella baja y esta sube. En la cantiga de la suite galáica se manifiestan las influencias de las armonías de la guitarra flamenca y blanquera. Cuando anota en la melodía las notas la, sol, fa, mi, haciendo que el acorde en el que reposa la nota mi sea perfecto mayor. El cuarto tono de órgano es como nuestro la menor con reposo sobre la dominante con sensible, tratado como tónica modal, originándose así la llamada cadencia andaluza, acercándolo al impresionismo modal andaluz de Turina y de Fana. Pero, ¿qué une la cantiga con la alborada? ¿Qué elemento musical une la cantiga con la alborada? Esas 8 notas descendentes. En la alborada, recordémoslo, era aquí. Era la escala de sol mayor, 8 notas descendentes. En la cantiga, 8 notas descendentes. En la segunda sección vemos un detalle interesante. La parte superior de los compases 1 a 8 pasa a ser ahora la parte inferior de los compases 22-29. Se han trocado o invertido. Adviértase ahora como el ámbito de la melodía es mayor. Una décima. Explayando el discurso musical con un mayor desahogo. La cualidad expresiva de la cantiga es la modalidad. Los modos, con toda la libertad, se suceden en el siguiente orden. Modo de la.
La cadencia en la que termina la segunda parte está inspirada en la de Fauré, la cadencia foreana. Una de las cadencias escritas por Gabriel Fauré del motivo
y su respuesta, o segunda entrada del motivo. La respuesta reproduce el motivo con mutación en el tono de la dominante, como va. Ahora bien, ¿fue escrito el primer motivo del compás 9 como una preparación del segundo, estando en compás 43, o bien este segundo, Milanasi, se aprovechó de la accidentada aparición de aquel primero? ¿Cuál de los dos motivos fue escrito antes? Esto me lleva a demostrar cómo Mantel trabajaba con la elaboración de motivos, construyendo frases a partir de motivos básicos que llevan unos de otros, estructurando la pieza como haría Hans Brahms, acercándolo a este compositor alemán, a Brahms. Podemos hablar, pues, de un estilo Blanquer, es la década de los años 70 del siglo XX, estilo Blanquer, estilo que él denominaba motínico. Miras a una construcción sólida, pero sin ser cerrada. Y de nuevo vemos cómo Blanquer, igual como en tiempo antiguo hacía Mozart, se siente inclinado a introducir elementos de un modo menor en contextos categóricamente mayores. Los años de enfermedad, de soledad, de una desconvalecencia en la vida de joven, ¿no? Vuelven al pensamiento de lo compositivo. La tercera pieza, la muy negra, en la impresión de París, anota muy negra, faltaría de ahí. Entre la U y la I. La expresión correcta es muy negra. El vocablo gallego molino tiene su acepción castellana, significa molino donde se realiza la molienda. La palabra muy negra tiene dos significados. Por un lado, mujer que realiza el trabajo de la molienda. Por otro, baile y música de mismo nombre. Las moliendas se hacían en los molinos comunales. Todas las familias podían moler trigo, maíz, cebada. Las mueñadas son bailes realizados durante la estancia en el molino. Al juntarse todos esperando sus turnos de molienda, aprovechaban la espera para cantar y bailar. Unas moliñas. La moliña es el baile clásico, típico y tradicional de Galicia. Se baila por parejas aisladas, aunque en algunos pueblos pueden tomar parte varios al mismo tiempo.
la moneda varía mucho según la parte de Galicia donde se baña. Entre las más típicas están la ribeirana, la calvadesa y la redonda. La ribeirana es una muñeira vistosa, alegre, muy movida. Generalmente las parejas bailan aisladas, aunque pueden tomar parte muchas a un tiempo. La calvadesa es una muñeira más lenta, en la que generalmente las parejas bailan aisladas. Y la redonda se la llama también muñeira o baile dos velos, baile de los viejos. Solía celebrarse al día siguiente de la fiesta principal en la provincia de Orense, al día siguiente de la festividad principal, las personas mayores se daban cita y bailaban sin apenas levantar los pies una muñeira que la gaita entonaba lenta y reposadamente. Bien, la muñeira que le interesa a la guía es la ribeirana, la más alegre, la más movida, la más vistosa. La siguiente imagen. Es importante darse cuenta que aquí ven ustedes la en la anterior imagen era la muñeira de Monterrey, estaba en la tonalidad de lo mayor. Aquí Blanquer. Blanquer, la tonalidad es la de sol mayor, pero el compás es el mismo, 6x8. También es idéntico el número de compases, 16. Es importante percatarse cómo, la siguiente imagen, es importante percatarse cómo las notas re, si, sol. Do, la, fa sostenido. Si, sol. Y re, si, sol. De la muñeira de Monterrey. Se sobreentiende. En la muñeira de la suya laica. Pero contractadas en dos voces. ¿Cuál ha sido, pues,
la actitud adoptada por Blanquer ante el folclore popular. En la bohemia, Blanquer se acomoda al tema popular. Mismo compás de 6/8, mismo número de compás, 16, solo que la columna, en lugar de la de Do mayor, es Sol mayor. Pero, en el compás 12, Blanquer mezcla el folclore con otros procedimientos de su propia expresión, como es la introducción de un quinto del tercer grado, de una dominante secundaria, creando así un lenguaje híbrido. Un marcado contraste entre los dos temas, Blanquer ahora va a tener más posibilidades de desarrollar todo este último movimiento de sí. Razón por la cual decimos que la longitud psicológica de este último movimiento es mayor que los dos anteriores. Blanquer recuerda sentir el dolor que le producía su enfermedad cuando era un niño. Y para expresarnos ese dolor, introduce el acorde de séptima disminuida. Desde Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, cuando se trataba de expresar el sufrimiento la excitación o cualquier otro sentimiento impetuoso, aparecía casi exclusivamente esta orden, el de séptima disminuida. En Blanquer también. Thank you.
Y yo veo en la manera de escribir lo hipersensible que era Maiquera. Oigo sus llantos. Y eso es la esencia del orden, de los sonidos y de sus combinaciones por parte del compositor desde el origen de los tiempos. También en Maiquera. El punto culminante o clímax se alcanza en el compás 39. Y tras un enlace cromático de tercera, encaminará el discurso musical hacia la dominante de la tonalidad principal de sol mayor, con miras a introducir la recapitulación o la exposición. Un detalle interesante. Al resolver ahora el acorde de séptima disminuida con el acorde del primer grado que viene después, en los compases 41-42, el acorde del primer grado no sufre ninguna irregularidad, no hay retardo. Aunque todavía tenía en su cabeza la dolencia de aquellos años, cuando dos compases después, el retardo pero lo resuelve enseguida. La coda consta de 17 compases, sirve para cerrar esta última pieza de sí. Consta de un segmento de 8 compases seguido por un fragmento de 4 compases y su repetición. Nada más comenzar la coda, vemos una nota repetida en la voz superior, ¿no? Es un pedal superior en forma de dibujo melódico, dibujo un tanto rudimentario, pero algo más que un simple pedal. Pero, ¿de dónde cogió esto? Tenemos que volver a Beethoven. En la sonata Opus 2, número 3, dedicada a Joseph Haydn, en el tercer movimiento, en scherzo, en la coda, me he encontrado, pues, con tres actitudes adoptadas por Maiquera ante el folclore popular. En las dos primeras piezas, en la Alborada y en la Cantiga, Maiquera se sirve del folclore como estímulo para generar ideas, evocando ambientes populares.
En la tercera pieza, Blanquiel, se acomoda a folclore en su integridad. Y mezcla el folclore con otros procedimientos de su propia expresión, como vimos la dominante excepcional, creando así un lenguaje híbrido. Por tanto, en esta tercera sección hay dos posturas. Se somete al folclore en su integridad. Se somete. Y por otra parte, mezcla el folclore con otros elementos de su propia expresión, como la dominante y secundaria del tercer grado, creando un lenguaje. Mientras que en las dos primeras piezas de Smith se sirve de folclore como estímulo para generar en él ideas evocando ambientes populares. Esas son las tres actitudes adoptadas por Blanquiel en el folclore popular. El éxito de la suya de Crosby cada vez mayor, hasta el punto de que cierto profesor del conservatorio, profesor de música de cámara, violinista, Pascual Camps, solicitó, llamando, una versión para orquesta de cuerda. Versión que enseguida pasó a formar parte del repertorio de las jóvenes orquestas de cuerda españolas. Amando Blanquiel se matriculó en la Escuela Cantón de París en la clase de composición con Daniel Lesnier. Este compositor pedagogo francés, Daniel Lesnier, constantemente estaba diciendo a sus estudiantes, a sus alumnos, una única cosa importa, que la música contenga mucha música, pero para eso es preciso que el hombre no sea inhumano. Esto lo aclara todo. Para quitar la versión original.